Selim entiende nuestros problemas. Los bizantinos, los mamelucos, los safávidas. Es el único con valor para hacerles frente. Cierto. Selim es un guerrero como lo son Osman y Mehmed. ¿Por qué eligió el sultán a un gato y no a un león? Un asesino acecha por nuestras calles sin conciencia. Ahmed tiene el temperamento tranquilo. A los servidores de nuestro sultán. Se parecen demasiado. Los jenízaros han dedicado sus vidas a la protección del imperio. Devolvedles el favor y encontrad a ese asesino antes de que ataque de nuevo. Malas nuevas, ciudadanos de Constantinique. Bendito seáis, guardianes. Un servidor de nuestro sultán ha caído en manos de nuestros defensores. De su indumentaria. Estad atentos a cualquier actividad sospechosa. ¡Qué vergüenza! Vamos, vete de aquí. Aquí no te queremos. ¡Márchate! ¡Gorilas! ¡Sal de aquí, gusano molesto! ¿Por qué sigue Ahmed en esta ciudad? Sabe que no lo quieren aquí. Es como un buitre que se resiste a alejarse de su presa. Espera que su padre fallezca para poder ocupar el trono. ¿Te has enterado? Ofreció a Tarik una suma de dinero a cambio de nuestra lealtad. ¡Maldito sea! ¿Y qué hizo Tarik? Hermanos míos, uno de los nuestros ha sido hallado muerto y despojado de su ropa hace apenas una hora. Su cuerpo estaba tirado como un montón de basura. Estad muy atentos cuando andéis por las calles. Alguien planea atacar en nuestro nombre. Estad preparados. El sultán Bayazid es un buen hombre y un sultán amable, pero ha perdido la pasión que lo hacía grande. Nah, sigue siendo un luchador. Mira el ejército que ha reclutado contra Selim. Otra prueba más de su decadencia. Alzarse en armas contra su propio hijo, triste. No recuerdas la verdad para ocultarla según sea tu conveniencia. Pues el hombre tiene razón. Sí, pero Selim lo hizo por la gloria del imperio, no por él. Tarik, un mensaje. Perfecto. Los fusiles han llegado a la Capadocia, donde se encuentran las tropas de Manuel. ¿Nuestros hombres siguen con él? Sí. Cuando los bizantinos levanten campamento, nos avisarán y nos reuniremos en Bursa. Todo marcha según lo previsto, mi señor. Sí. Por una vez. Thank you.
tenía. ¿Es esto resultado de la investigación de Suleimán? Actúas en connivencia con los enemigos del sultán. ¿Qué esperabas conseguir con tal traición? Es culpa mía. No por traición, sino por orgullo. Preparaba una emboscada. Iba a atacar a los templarios bizantinos donde se sintieran más seguros. ¿Qué pruebas tienes de ello? Mira esto. Esto te llevará a los bizantinos en la Capadocia. Destrúyelos, si puedes. Lo has hecho bien, Tarik. Perdóname. Protege mi patria, asesino. En nombre de Dios. Repara el honor que he perdido en esta lucha. Estoy cansando de este informe. ¡Ahí! ¡A por él!